días. Hola, ¿qué tal? Hoy os traemos Susanne Bier. Sí, traemos una gran directora de cine danesa, una de las personas que tiene más éxito en el mundo danés y una de las mujeres que más vende películas en el mundo. En el mundo entero, ¿no? Porque sí, no se trata solo de Dinamarca, sino que ella ha dado el salto y se ha convertido probablemente en la directora femenina de mayor éxito, ¿no? Con motivo de tal, os traemos también unas cuantas series de directoras punteras. Pero también yo creo que podremos remontar un poquitillo a los inicios del cine. En nuestro capítulo de presentación hablábamos cómo la mujer fue la que comenzó esta gran industria del cine, ¿no? Empezaron a ser directoras, guionistas, y yo creo que podemos mencionar algunas de estas grandes directoras que pasaron a la historia como ser las que iniciaron el mundo del cine. El cine empezó siendo como una sesión de bordado que las señoras pues hacían como hobby en sus casas de algún modo, y cuando los hombres se dieron cuenta de que realmente esto tenía un cierto potencial, claro, que podía cambiar el mundo, de hecho, no solo un negocio a nivel económico, ¿no?, sino un negocio a nivel mental, la transformación total del mundo, pues claro, los hombres dieron cuenta del hallazgo, ¿no? Volviendo ya un poquitillo a una época más reciente, también es verdad que también es verdad que la tecnología y la nueva forma de entender el cine y la televisión ha cambiado muchísimo. Se ha puesto muy de moda el trabajar, pasar de la gran pantalla a la pequeña pantalla, y hay muchísimas directoras que han hecho eso, que se han pasado a la pequeña pantalla y que son grandes innovadoras. Sí, de hecho ahora mismo como es casi imposible pues presentar cine innovador en el cine, pues la televisión es un buen recurso, una buena alternativa, y claro, es donde se está centrando la masa de gran innovación, ¿no? Claro, también es una innovación, entre comillas, porque los programas de televisión y las series de televisión tienen que ser rentables, tienen que tener una cuota de audiencia, con lo cual sí, puede ser el pie para investigar y para buscar formas nuevas de lenguaje, pero también puede ser el momento en el que desaparezca en el segundo capítulo. También puede ser. De hecho, una de las series que os traemos hoy, que fue un gran descubrimiento y que de hecho creemos que fue por culpa nuestra que la llegaron a hacer, porque nosotros habíamos visto el piloto cuando hicimos el episodio de Transparent, y de hecho rogamos a Dios durante el capítulo, lo podéis ver, rogamos a Dios que se hiciese la serie I Love Dick. Sí, de Jill Soloway. De Jill Soloway, que ya todos conocemos a Jill Soloway por su famosa serie Transparent, que estamos esperando y deseando que aparezca la temporada nueva, con algunos cambios que no nos van a gustar mucho. Pero bueno, pero sí es verdad que se llegó a realizar esta serie que se llama eso, que se llama I Love Dick. Y que, con Kevin Bacon. Y que cuenta una historia rocambolesca y de alrededor del mundo, del arte, del curator, del galerista y de las excentricidades artísticas, ¿no? Sí, de hecho hay una pareja que va a encontrarse en el desierto con Kevin Bacon, que es un doctor artístico y el gran gurú del arte, ¿no? Que les va a iluminar el camino a ella, que es directora de cine, y a él, que está haciendo una investigación sobre la belleza nazi, que es también algo como muy extraño, ¿no? Y entonces alrededor de esto van pululando una serie de personajes que presentan trabajos plásticos muy inusuales, muy extraños. Y Dick los camela a todos. Es fantástica, solo tiene una temporada, lamentablemente ha sido cancelada, pero es una temporada gigante. Luego tenemos, por ejemplo, la serie Top of the Lake de Jane Campion, la veterana, fabulosa, directora del Piano, por ejemplo, y un montón de películas más, sí, fabulosas. Es una directora que también es verdad que es muy popular porque va hacia los grandes mercados del cine. En este caso tenemos una historia que
tiene que ver con los mundos oníricos femeninos y también denuncia el papel de la mujer en la sociedad y cómo está menospreciado en ciertos círculos. De algún modo también retoma la gran filosofía de la creación una vez que toma a la mujer como punto referente. Y luego la más joven de todas estas directoras que vamos a tener, que es Sarah Polley. Sarah Polley, que es una directora que sí es verdad que es bastante transgresora, entre comillas, ¿no? Dentro de lo que se puede ser transgresora para las grandes masas, y nos trae una serie muy bonita basada en una novela de Margaret Atwood. Que está súper de moda. Margaret Atwood es de las mujeres de éxito del momento, ¿no? Claro, pues ya Sarah Polley se fijó en esta novela, alias Grace, cuando tenía 17 años y trabajaba en Disney. Pues era muy popular, una jovencita así con mucho éxito, y escribió a la directora y le preguntó que si podía adaptarse su libro para el cine. Normal que la escritora le dijese que no, que declinó su petición. Hombre. Porque era una niña de 17 años. Una niñata. Claro. ¿Qué quiere? Pero después, con el tiempo, volvió a insistirle y ya con todo el éxito que tenía, pues le dijo que sí. Y ha hecho esta maravillosa serie. Y es fabulosa. Alias Grace, pues cuenta de la historia de una chica que está en el corredor de la muerte hace 2 siglos, ¿no? Más o menos, no sé exactamente la fecha. Y entonces, por primera vez viene a visitarle lo que sería el germen de la figura del psicólogo, ¿no? El psicólogo la visita y ella no sabe por qué le quiere preguntar, por qué quiere saber de ella, por qué tiene ella que hablar con él con toda la sinceridad, si sus carceleros le han hecho tanto daño y todo esto. Entonces, a medida que va avanzando la serie, nos vamos dando cuenta de que Grace no es simplemente Grace, es muy interesante porque, claro, ella no es una asesina, como por eso está en el corredor de la muerte, ¿no? Pero ella no lo es y a la vez quizás... Bueno, pues lo dejamos allí y os invitamos a que veáis estas series que hemos nombrado, y vamos a retomar un poquitillo el trabajo de Susanne Bier. Susanne Bier, que es muy interesante. Es súper interesante, pero esto viene a colación de su maravillosa serie, que es The Night Manager, que en España se llamó... ¿El Infiltrado? El Infiltrado. El Infiltrado, sí. Es un título así como un poco extraño, pero bueno, pero sí tiene mucho que ver con la trama de la serie. Es un thriller en toda regla, de espionaje y de contraespionaje y de mafias, de drogas y de armas, sobre y de todo. Armas, sí. Y es, sí, es verdad, sobre todo de armas. Sobre todo de armas. Aunque está todo un poco mezclado, ¿no? Y es una auténtica joya de la televisión. Bueno, esta serie está basada en la historia de nombre igual de John le Carré. Y claro, como protagonistas tenemos a un fabuloso Tom Hiddleston en el papel de Jonathan Pine. Y tenemos también a Hugh Laurie, el famoso Dr. House, en el papel del malvado Richard Roper. Sí, pero en esta serie sí es verdad que los personajes y los roles se van cambiando, porque de repente deja de ser malo, pero sí no deja de tener una intuición sobre ese personaje. Es una serie así como muy trepidante, muy que va viajando por todo el mundo, va desde el Cairo hasta Alemania, Suiza, España. Viaja muchísimo esta serie y nosotros viajamos con estos personajes y vamos investigando y vamos haciendo un poco de Sherlock Holmes, ¿no? Sí, es muy interesante también el papel del espía, porque el espía pues tiene que ser implacable y no dejarse dominar jamás por sus sentimientos. Y sin embargo, pues este espía es un espía muy particular y claro, también tiene su corazón, y de hecho en este caso es su corazón el motor. Es el que le lleva a ser espía, ¿no? Claro, y tiene que luchar contra viento y marea, y ese viento y marea no es otro que la política, ¿no? Todos esos países que venden armas a otros países, que después denuncian públicamente las agresiones y los ataques terroristas y todo esto, pues va un poco en esa línea el trabajo de Susanne Bier. Tenemos que decir que la carrera fulgurante de Susanne Bier es una cosa impresionante, realmente increíble, porque ha tocado absolutamente todas las teclas. Y todas las teclas, y no solamente en el cine, sino antes del cine, porque ella empezó a estudiar arte, después arquitectura, y tiene como una gran formación
detrás de ella y que ha respaldado esa sensibilidad y esa delicadeza que muestra en sus obras. Claro que hemos estado disfrutando todo este tiempo, ¿no? Que de hecho es muy, muy curioso porque ella empezó su carrera artística cinematográfica, ya aparte de la arquitectura y todo lo demás, a través de un concurso haciendo un videoclip para los Alphaville. Luego, al principio de su carrera, muy interesante, Susan Bier empezó haciendo comedias. Y unas comedias desternillantes, completamente locas. Y tú dices, ¿pero a cuento de qué? ¿Cómo? ¿Susan Bier haciendo comedias? Claro, estas películas no traspasaron las fronteras danesas tanto como sería de desear. Y sin embargo ahí en Dinamarca la conocen también por ello, ¿no? Claro, lo que pasa es que ahora tenemos una perspectiva inversa, porque ahora tú estás diciendo, Susan Bier haciendo comedia, claro, pero que en aquel entonces no se conocían los trabajos que haría después, con lo cual claro. Susan Bier haciendo comedia. Si decimos Susan Bier haciendo comedia, probablemente la primera imagen que nos venga será la de Pierce Brosnan, trabajando en esta película. Pues en esta película ya se acerca un poquito más a la comedia de sus primordios, ¿no? Del principio de su cine. Sí, bueno, es una comedia que para mí es una comedia entre comillas, porque no es una comedia así al uso de... Pero es una comedia romántica. Es una sonrisita, ¿no? Tampoco es para troncharse de risa. Pero es más clásica, ¿no? Digamos, es una comedia romántica más típica. De hecho, tenemos, por ejemplo, The Little Familian, que es una película que, curiosamente, yo he descubierto sin poder tener acceso a subtítulos, y tenía un poquito yo de miedo, como yo no soy tan bueno pronunciando danés, sí, pues resulta que le tenía yo un poquito de miedo, pero la he visto y curiosamente va y la película se desarrolla en un pueblo al ladito de mi pueblo en Portugal, y de hecho hablan en portugués y hablan en inglés casi todo el tiempo, y entonces la película se ve súper bien. Y es una película, otra comedia, de estas comedias danesas tan extrañas y tan divertidas, ¿no? Después tenemos Pensionat Oscar, que es la historia de un señor de unos 40 y pico años, 43, 44, que se va de camping con su familia, sus dos hijos, un niño y una niña ya crecidos, su mujer, y cuando llega ahí, pues descubre su verdadera sexualidad. Es desternillante, ¿no? Lo siguiente, súper divertida. Y luego tiene comedias así como más enfocadas hacia eso, que la grande masa y que tiene todos los ingredientes perfectos para tener éxito, como es el caso de la película, perdonad que olea, pero es que mi paladar no es muy bueno en danés. ¿Y la memoria? Y la memoria peor todavía. Livet a en Schlager. Pues esta película es maravillosa porque también trata de la historia de una señora, una ama de casa que de la noche a la mañana en un concurso de televisión se transforma en una estrella pop, y entonces claro, su vida cambia radicalmente, ¿no? Después de esto dio el gran paso y hizo una película ateniéndose a las normas del movimiento Dogma 95 y que supuso un redescubrimiento y un relanzamiento de la carrera de Susan Bier. La película que dio paso a este nuevo cambio en su filmografía fue la que estuvo trabajando con el guionista Anders Thomas Jensen, que dio un paso hacia un dramatismo extremo y hacia un juego muy asociado al movimiento Dogma 95, como son esos guiones rocambolescos con final sorpresa, con escenas extremadamente duras. Y también un poco de culebrón, ¿no? Porque claro, son tan exageradas, tan, eso, romantiquísimas, pero a la vez desgarradas y tan realistas. Sí, muy, ¿no? Extremas, ¿no? Muy extremas. Y entonces, claro, aquí el mundo entero se fijó en Bier y ella dio el salto para pantallas mucho mayores, ¿no? Uh-huh. Trabajando con Anders Thomas Jensen, ya a partir de aquí firmó prácticamente todas sus películas con este guionista y no ha parado.
Después de La boda fue la película con la que consiguió su primera nominación a los Oscars a la película de a mejor película de habla no inglesa. Es una película que recuerda y sigue teniendo ese sabor al cine dogma, de ese tipo de encuadre crudo, con un guión muy enrevesado, con los personajes que terminan siendo lo que no son desde el principio. Y es una película maravillosa, muy dura. Muy dura, de hecho empieza en India, ¿no? Su protagonista decidió partir, irse de Dinamarca a vivir a India para ayudar a los niños. Él siempre con sus buenos proyectos, tratando de ayudar al prójimo. Uh-huh. Y sin embargo, su proyecto está a punto de cerrar por falta de financiación. Bueno, su proyecto porque todos los proyectos anteriores que ha hecho han fracasado. De sí. hecho, este proyecto está a punto de fracasar nuevamente. Y estando a punto de cerrar este proyecto de comedor y de orfanato en la India, pues recibe una propuesta de subvención para salvar el proyecto. Tiene que ir a Dinamarca. Esa es la condición. Y firmar un contrato. Y ese contrato pues tiene algunas cláusulas. Tiene unas cláusulas un poco extrañas. La segunda cláusula, que al parecer surge como que nadie se lo espera, es que tiene que asistir a la boda de la hija de este magnate que está dispuesto, el filantrópico él, que nadie se lo cree, ¿verdad? Pues está dispuesto él a darle una millonada gigante para que siga con su proyecto, pero que venga a la boda de su hija. Bueno, él está un poquito asustado, esto de volver a Dinamarca con toda esta gente tan tremenda y fría y que interesada. Claro, pues, y él no deja de ser eso, de ser una persona humilde, pobre, que vivía en la India comiendo arroz y cociendo arroz para los niños, que de hecho el traje que lleva se lo hicieron en la India en un puesto de la calle, y es como un traje muy anticuado, muy desfasado para la fiesta a la que va, pero él va allí dignamente y va un poco a regañadientes porque no es el espacio donde le gustaría estar, pero bueno. Y cuando está en esta fiesta, pues de repente se encuentra a la madre de la novia. La madre de la novia, que ya la conocía anteriormente, que probablemente haya sido uno de los motivos que lo llevó a largarse a India, ¿no? Y hasta ahí podemos leer. Sí, es una historia impresionante, es una historia magnífica, con un guión que va girando, va girando, va girando, y de repente termina muy loco. Y muy con muchas lágrimas en los ojos, ¿no? Porque claro, pero loco de retorcerse, no loco de locura. Luego Susan Bier recibe unas cuantas ofertas para trabajar en Hollywood, y de hecho Cosas que perdimos en el fuego también vuelve sobre los mismos derroteros, esta vez trabajando con Halle Berry y Benicio del Toro, y es otra de estas historias que te arrastran y te cogen el corazón y te hacen así, y es increíble, increíble. Es una historia más íntima que la anterior, pero sin embargo igual de profunda o más profunda. Más profunda, ¿no? Quizás, sí, porque es menos rocambolesca, ¿no? Tiene ese punto, sí es rocambolesca en cierto sentido, pero tiene ese punto más realista, o sea, más probable, más verosímil quizás. Claro, cuenta la historia de eso, de esta pareja, de Halle Berry con su esposo, que el esposo es como el esposo perfecto, son unas personas adorables, y él de repente sale a comprar helado para su mujer. Y para sus niños, ¿no? Porque tienen dos niños. Uh-huh. Y como es tan buena persona, de repente pues se mete en una discusión callejera, intenta defender a una mujer que está siendo agredida, y desgraciadamente pues él muere en este enfrentamiento. Él tiene un amigo de infancia al cual su mujer pues no está muy satisfecha con tal amistad, porque es drogadicto y piensa que como su marido es tan buena gente, pues se deja llevar por él, y que no le está haciendo ningún bien pues comprándole comida o dándole dinero. Pues claro, y entonces, pero al final, después del suceso tan trágico de la muerte del marido, pues ella piensa que a lo mejor estaba algo equivocada con él. De hecho, va descubriendo unas cuantas pistas y tal. Claro, y descubre que no es tan mala persona. Le da una oportunidad, le invita a irse a su casa. Uh-huh. Y es complicado, ¿no? Hay unas extrañas historias que le hacen a él salir de sus agujeros, pero a la vez esos agujeros son muy simples, muy frágiles, uh-huh, y él se puede caer en ellos aún de forma más honda después de tanto amor, ¿no?
Es una historia muy lacrimógena, muy a la línea del cine dogma, de estas escenas súper tremendamente dramáticas y que te encogen el corazón y te lo cogen de un puñado así en el... son películas muy tremendas estas, ¿eh? Luego vendría el grandísimo éxito que tuvo Susan Bierke ganando el Oscar y convirtiéndose en la segunda mujer que ganó el Oscar. En Un Mundo Mejor. Esta historia también es de estas que te arrastra nuevamente hasta, en este caso, a África. En Un Mundo Mejor prácticamente todo el mundo la ha visto. Entonces tampoco hay que contar tanto sobre ella. Es una película igualmente tremenda, increíble, fabulosa. Y recordemos que Susan Bier, pues, les quitó el Oscar nada más y nada menos que a Villeneuve, Iñárritu, Alain Timos y a Bouchard. Madre mía, se quedó ella con el Oscar, claro, arrebatándosela a estos cuatro magos de una sentada, ¿no? Como Darren Aronofsky no podía lidiar con el proyecto que tenía entre manos por falta de tiempo, pues llamó a su amiga Susan que viniese a ayudarle. Entonces, en el mismo año que Susan Bier hizo Serena, con Jennifer Lawrence, muy fabulosa esta película también, una película de época muy especial, tuvo tiempo de hacer una segunda oportunidad con el matarreyes de turno que todo el mundo conoce como Nikolaj Coster-Waldau. Una película, si vamos a decir otra vez que es durísima y es tremenda, pues igual nos repetimos, pero es que es así. Es que es así, todas sus películas son increíblemente trágicas. Sí. Y en este caso, pues se trata de Nikolaj, que es policía y trabaja también con delincuentes, personas de bajos extractos, ¿no? Y en este caso con unos drogadictos que tienen un bebé. Curiosamente, él también tiene un bebé y tiene una mujer que está un poquito ida de la olla. Bueno, eso lo vamos descubriendo un poquito más adelante de la película, pero sí es verdad que él tiene un bebé, con lo cual está muy sensible hacia el mundo de los niños y hacia el mundo de los bebés. Él, visitando a esta pareja de drogadictos, ve en el estado en el que se encuentra el bebé de esta pareja. Lo tienen en un armario guardado, y lo tienen lleno de caca, de su propia caca, de su propio excremento el bebé, y está como en muy malas condiciones. Él intenta hacer todo lo posible para que los asuntos sociales le retire el bebé a esta pareja, pero no lo consigue. No lo consigue, y una tragedia increíble hace con que él se permita a sí mismo una segunda oportunidad. Esta segunda oportunidad para sí mismo también es una... es una liberación para el bebé que tienen estos drogadictos, pero no podemos contar más, no podemos revelar más, porque se quitan lo que son las tragedias elementales de esta película. Lo que sí podemos recomendar es que si vais a ver o intentar ver alguna película de Susan Bier, es tener una caja bien grande de Kleenex. ¡Ay, sí! ¡Enorme! Una tamaño familiar, porque son películas para relajarse y llorar, ¿no? Pero llorar a moco tendido y sin parar. Increíble, sí. Pero claro, si queréis también volver a sus inicios, podéis encontrar sus comedias, que son súper hilarantes y desconcertantes. No son tan hilarantes, pero son comedias así como contenidita para mí. No, las primeras son bastante exageradas. Pues nada, pues esperamos que os haya gustado esta directora, si no la conocíais, si la conocíais, pues igual hay algún dato que desconocíais y que seguramente igual os dan ganas de volver a revisar alguna de sus películas. También las otras tres directoras que tienen estas tres series tan magníficas y que son miniseries y muy fáciles de ver y que quizás os interesen. Muy bien, pues después de este programa femenino, os decimos que nos vemos en el siguiente vídeo. Bye, muchas gracias por vernos. Chao, y no olvidéis darle a la campanita y suscribiros. Ay, visitar el blog. Chao. Chao.